Comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntanos, ¿cómo es esa actualización del concepto estratégico de la seguridad? Bueno, ahí nos vamos a basar en las conclusiones del Departamento de Seguridad Nacional. Y hay que decir, para ver las diferencias, que en el concepto que se estableció en 2010 en Lisboa, se destacaba que el área euroatlántica está en paz y la amenaza de un ataque convencional en territorio de la OTAN es bajo. Y por el contrario, en el concepto de Madrid, subraya que el área euroatlántica no está en paz. No podemos descartar un ataque contra la soberanía y la seguridad territorial de los aliados. En este nuevo concepto estratégico se endurece el discurso y se muestra deteriorado donde la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa está presente en el documento. En la actualidad, el diagnóstico señala una mayor competición estratégica con alusión a acciones maliciosas en el ciberespacio y en el espacio ultraterrestre, campañas de desinformación, instrumentalización de la inmigración, manipulación de los suministros de energía e interferencias en nuestros procesos democráticos e instituciones a través de lo de siempre, de los ataques híbridos. ¿Y cómo quedan ahora las tareas centrales en la OTAN, en la Alianza Atlántica? ¿Cómo quedan? Las tareas centrales, ¿cómo van a quedar finalmente? Pues mira, en el concepto, te diré, estratégico de Madrid, se actualiza la denominación de las tareas centrales de la OTAN para enfatizar más la disuasión y la prevención, mientras que en el 2010 se hacía referencia a la defensa colectiva, lo que es la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. En esta ocasión, en Madrid, el léxico que se emplea es diferente entre comillas, pero yo creo que es lo mismo, y se centra en la disuasión y la defensa, la prevención, la gestión de crisis y la seguridad colectiva. En el primer bloque se hace referencia a que prevalezca la disuasión y defensa que impidan la posibilidad de agresión por parte de cualquier potencia. Además, aparece en lo que es la transformación digital y la mejora de las capacidades en el ciberespacio, que se constituyen en áreas clave para hacer frente a un panorama donde predominan las campañas híbridas. En el segundo bloque, lo que es la prevención en materia de gestión de crisis, hace referencia a la preparación y mejora de capacidades civiles y militares. Además, incluye la contribución a la mejora de las capacidades de la OTAN en la lucha contra el terrorismo. Y en el tercer y último bloque, en materia de seguridad cooperativa, se destaca, sobre todo, la cooperación Unión Europea-OTAN. Además, la OTAN aspira a ser la organización líder a nivel mundial en materia de seguridad y cambio climático. Pero la OTAN tiene una preocupación, está preocupada por la presencia rusa tanto en Oriente Medio como en África, ¿no? Así es. Mira, el presidente ruso Vladimir Putin fortaleció la presencia de Rusia en Oriente Medio y África, y la preocupación realmente es grande. Fíjate que la ausencia de condenas a la invasión de Ucrania por parte de los países de Oriente Medio y África está empezando a demostrar que la influencia de Rusia en la zona es más fuerte de la esperada. Y si analizamos esta influencia, veremos que es otra amenaza para la seguridad de Occidente. La estrategia de Putin en estas zonas ha sido realmente un éxito, ya que ha realizado numerosas alianzas de seguridad con aquellos líderes que han sido olvidados, rechazados o abandonados por Occidente. Uno de los ejemplos más recientes donde vemos la fuerte relación entre Rusia y estos países son las declaraciones del ministro de Defensa ruso, a ver si lo digo bien, Sergei Shoigu, asegurando que había 16.000 supuestos voluntarios de Oriente Medio dispuestos a ir al frente ucraniano. Otro ejemplo es el del líder de la Junta Militar de Sudán, quien realizó un golpe de Estado ya el año pasado y firmó una alianza económica con el Kremlin. Esta alianza revive la esperanza de los líderes rusos de establecer una base naval en el Mar Rojo.
Y el último ejemplo es Mali, uno de los países africanos que es más ricos en recursos naturales, donde el gobierno ha realizado una serie de coaliciones en materia de seguridad con mercenarios que supuestamente trabajan bajo las órdenes del Kremlin. Según han informado funcionarios estadounidenses al periódico inglés Al Arab, señalando directamente al grupo de mercenarios Wagner. Pero justamente ahora Joe Biden está pensando en cambiar precisamente la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Efectivamente, pero fíjate, Joe Biden va cambiando como una veleta, ¿no? Cuando asumió el cargo, dio la intención o hizo que su intención, dio a entender que su intención de reformar la política exterior en Oriente Medio dio prioridad a la promoción de lo que es la democracia y los derechos humanos, pero en realidad lo que ha hecho ha sido intentar diferenciar su estrategia de la de Donald Trump. Esta semana pasada, ya lo hemos visto todos, ¿no? Viajó a la zona y mantuvo reuniones con el rey Salman de Arabia Saudí y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que es el líder de facto del reino petrolero, que además, según fuentes de inteligencia de Estados Unidos, que ya está más que sabido, aprobó el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en Turquía. Como candidato, fíjate, Biden se había comprometido a relanzar la relación de Estados Unidos con Arabia Saudí, a la que ya describió como una nación paria, tras la postura más complaciente de Trump, que pasó por alto el historial de los derechos humanos del reino y aumentó las ventas militares a Riad. Pero ahora Biden parece que está pensando que se gana más mimando al país que aislándolo. También ha estado en Israel, donde su postura se ha suavizado desde sus declaraciones en su campaña presidencial, condenando la política de Trump sobre los asentamientos israelíes en Cisjordania. Ahora, como presidente, ha sido incapaz de presionar a los israelíes y no ha ofrecido ninguna iniciativa nueva para reanudar estas conversaciones de paz que están estancadas desde hace mucho tiempo. Ahora, Biden, ¿qué hace? Pues está tratando de encontrar un mayor equilibrio en su política hacia Oriente Medio. Ya veremos cómo acaba el tema. Particularmente, ya te digo, no tengo ninguna esperanza, Y un asunto más, Sebastián, ¿qué es eso de la filial de Putin en industria armamentística? Una empresa rusa llamada ROE. Efectivamente, mira, ROE es el diminutivo de Rosoboronexport, que nació en el año 2000 e impulsada por Putin en una industria militar muy fuerte que a través de un conglomerado, fíjate, de 700 empresas, produce armamento, diseños de alta tecnología, misiles de precisión, drones, aviones, además de carros de combate y vehículos blindados. Vamos, el pack completo, ¿no? Rusia, a través de ROE, se ha convertido en el segundo exportador de armas del mundo. Solo, fíjate, el último año, las ventas exteriores de ROE superaron los 11.700 millones de euros. Y la cartera de pedidos se calcula en 45.000 millones de euros. Las operaciones comerciales, eso sí, que lleva a cabo ROE, son supervisadas personalmente por Putin y además pasan el filtro del gobierno de la Federación Rusa. Sus actividades tienen como objetivo, según la propia empresa dice, la consolidación de la presencia política y militar de Rusia en varias regiones del mundo y fortalecer el liderazgo en el mercado mundial de armas. Yo, amigos, a nivel de inteligencia, la OTAN creo que tiene muchísimo trabajo. Pues seguramente, y desearemos que nos lo vayas contando. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier, y feliz semana. Un saludo. Abrazo. Muy buenas.